Yo creo que el equipo no utilizó bien a los laterales el otro día en el segundo tiempo. Sí lo hizo en el primero. No sé si la salida no fue clara. Me parece que no, como conjunto, no fuimos claros para aprovechar la salida de los laterales. Nosotros lo vimos después y encontramos muchas situaciones con laterales desmarcados que no recibían. Por eso yo manifestaba después del partido que me parece que al equipo le costó encontrar el segundo pase en la jugada. El primero se encontraba fácil por una cuestión hasta lógica. El rival casi no presionaba tanto por tener un jugador menos. Pero no sé si los laterales no tuvieron claridad. Creo que no. Creo que lo que no tuvo claridad fue el equipo. Que se desesperó, se encerró, no tuvo paciencia, me parece, básicamente. Pero bueno, sí, obviamente trabajamos a nuestra manera, trabajamos todo lo que nosotros creemos conveniente para el equipo. El equipo viene de dos empates diferentes, uno con Auda muy, muy sufrido, uno con Palestino, donde queda la sensación de que en el segundo tiempo con uno más se tendría que haber ganado. No que se podría, porque la verdad es que el equipo no hizo mérito en el segundo tiempo para ganarlo, sí en el primero. Y también es cierto que más allá de los dos empates, el equipo sacó 8 de los últimos 2 en juego, con rivales complicados. No, yo creo que el equipo tiene momentos en los que a nosotros nos conforma. El tema de las modificaciones tiene que ver también con un sistema que básicamente es de adaptación al rival. Entonces, nosotros estamos obligados permanentemente a cambiar y encontrar características diferentes para cada puesto porque también jugamos a eso. El sistema de campeonato es complejo. Entonces nosotros lo que buscamos el sábado es que el equipo funcione y que a través de eso pueda sostener esta senda de resultados positivos, algunos más que otros. Pero después no nos ponemos mucho en la postura de cómo estamos, cómo no estamos, porque yo... Digamos, si nosotros ganamos el sábado, yo no sé si nos conviene que gane la U de Chile o la U de Conce el domingo. Uno por la tabla acumulada, otro por la tabla de clausura. El sistema de campeonato es muy, muy complejo para que uno se ponga a pensar qué le conviene de los otros. Yo creo que lo que a nosotros nos conviene, insisto, es tratar de seguir afianzando una idea que por momentos se ve, quisiéramos que se vea más tiempo, creo que necesitamos... tiempo de trabajo todavía para eso, y que esa idea nos siga dando, como en los últimos 4 partidos, la posibilidad de sumar algunos puntos más valorados que otros, pero la idea es esa.